Amor. Vamos, yo creo que... Yo pienso que es un país que a mí me ha dado muchas cosas, que me ha enseñado muchas cosas. Es una cultura que me ha... No sé, que me ha dado mucho, ¿no? Y bueno, si hay una posibilidad de hacer algo por ellos en un momento que realmente lo necesitan, pues venga, pues ahí voy. Es una cercanía que a través de todos los viajes que he hecho, pues la he ido como encontrando, ¿no? O sea, yo recuerdo que la primera vez que fui a Japón, todo me parecía completamente marciano. Luego la segunda me pareció menos marciano y luego la tercera me pareció completamente normal. Yo creo que es una cultura más parecida a la nuestra de lo que parece en el interior, aunque en el exterior, desde luego, las formas son completamente diferentes. Y hay un sentido de búsqueda de la armonía que me gusta mucho y con el que me siento muy, muy identificada. La fotografía es nada monólogo, ¿no? A veces tengo la sensación que la literatura o el cine son más monólogo que la fotografía. Desde luego no soy un fotógrafo profesional. La historia esta de las Polaroids es una excusa para que la gente, bueno, dé algo y se lleve algo a cambio, ¿no? Esto es, pues una excusa para ayudar a Japón, nada más, ¿eh? No tiene ninguna otra pretensión. Hay algo de inmediatez, hay algo de imperfección y hay algo además en el formato este que no es ni cuadrado ni rectangular y tal, que a mí me gusta mucho. Yo me acuerdo cuando me compraron la primera Polaroid que me encantó simplemente el formato, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Creo que encuadra la realidad de una manera muy cercana al ojo, podría ser. No. Es que ya no lo es, ya es otra cosa. Y el impacto y el diálogo que se establece con el espectador y cómo el espectador recibe las películas ha cambiado completamente. O sea, la comunión con la pantalla ha desaparecido, ahora hay otra cosa que todavía está por definir, que yo intento sobre todo no engañarme, ¿no? No pensar y a veces en muchos directores de mi generación, que hemos nacido todavía en un mundo en el que existía, aunque ya empezaba a deslavazarse, ¿no? Existía la comunión con la pantalla. Pues claro, a nosotros nos cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, hay que admitirlo, hay que saber el terreno en el que estás, hay que ver cómo vive la gente tus películas y bueno, y a partir de ahí pues sacar tus conclusiones y trabajar de otra manera. Arigato gozaimasu.